Muy buenos días a la teleaudiencia de desayunos en todo el país. Hoy vamos a hablar de un tema de, de actualidad, de, de todo el año. Vamos a hablar de las quemaduras, pero no solo en este invierno, en este invierno crudo, sino de las quemaduras que se producen durante todo el año, particularmente en niños y en adolescentes, y cómo prevenirlas. Y para ello estamos... Con la doctora Beatriz Manaro. Ella es la directora del Centro de Quemados del Hospital Pereira Rosel y a su vez es presidenta de la Sociedad Uruguaya de Cirugía Plástica. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Muchas eh, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por la presencia. Eh, doctora, eh, ¿cuáles son las quemaduras más frecuentes en esta época, en pleno invierno? Bueno, en, en pleno invierno son las más frecuentes que coinciden a veces con verano lo que corresponde al agua caliente y al fuego directo. Al fuego directo. Exactamente, los niños, o sea, en esta época del año, el uso de estufas, este, como bombero está preconando el, el, la manera de usar las estufas, lleva a que se prendan fuego muchas viviendas, entonces el fuego directo, o sea, la quemadura por fuego directo es una de las causas principales juntos con el agua caliente. Sin duda, eh, y durante el resto del año, doctora, eh, las quemaduras más frecuentes tienen que ver... Eh, con el agua caliente, con líquidos calientes, el... con el mate también. Bueno, nosotros pregonamos durante todo el año de que la causa más frecuente, sobre todo en el grupo etario de 0 cinc... de a 5 años, es el agua caliente y dentro de eso, como tú dijiste, es el mate. El cuidado del mate y el famoso termo este, lleva a que sea el 80% de las causales en niños de 0 a 5 años. Para de la audiencia, ¿cómo es posible que el 80% de las quemaduras de los niños intradomiciliarias Intradomiciliaria. sean producto del mate? Eh, son varios los descuidos. O sea, los ejemplos más comunes son, por ejemplo, eh, los padres ponen el termo, lo dejan abierto, los niños caminan, golpean la mesa y eh, al caerse el termo se obviamente cae hacia ellos y los moja el otro es cuando los padres tienen a los niños cuando son más pequeños y se van mm. a veces no se van directamente en el mate sino hacia los niños sí. después cuando los dejan arriba en la mesada este o en el piso el golpeteo de las mesas o de los niños cuando están andando hace que a veces se rompan o se abre el tapón porque no están cerrados como debe ser, y también se queman. Uh -huh. eh, doctora, eh, siempre respecto a niños, sí. hay dos lugares en, en el hogar que son centrales Totalmente. y seguramente donde se deben producir muchísimas quemaduras, cocina y sí, baño. Exactamente. Eh, la cocina, como estábamos hablando, de lo que corresponde al agua caliente, pero hay varias cosas. Por ejemplo, cuando uno hace comida, que es la otra causa muy frecuente en niños, este, y deja las ollas con los mangos hacia afuera, hacia, fuera. hacia el exterior de lo que es la parte hacia la pared, el contrario. Los niños tratan de agarrarlo. Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta: las cocinas tienen tapa. Los niños bajan esa tapa, se suben a ellos y tratan de agarrar la olla. Normalmente, esa es una de las causas muy frecuentes, muy igual frecuente. que cuando friten algo, el aceite salpica y sale. Por lo tanto, la cocina es un área de peligro para los niños chicos. O sea, tendrían que no estar en ella. O sea, cuando están, están con un adulto responsable, cuidando siempre, porque un descuido es un segundo. Un segundo. Un segundo y se causa un accidente que es para toda la vida. Sin duda, sin duda. Eh, precauciones, entonces. Extremas. Extremas en, en la cocina. Pero también en el baño. En el baño es lo mismo, porque el baño tiene dos eh, partes. Una es cuando se va a producir el baño de los niños, que acá está acostumbrado a poner primero el agua caliente y después la fría. ¿Qué pasa? Cuando el niño ya ve el baño con el agua caliente se mete automáticamente o salta o se revala y ahí se quema, porque está primero el agua caliente y no la fría. Siempre debe colocar primero el agua fría y después Ir agregando el agua caliente hasta llegar a una temperatura normal. Y la otra es el monocomando. Porque los niños ah. los están bañando y una patadita, un movimiento de sus manos sí, claro. hace que pase del agua fría al agua caliente. Increíble. Doctora, eh, aproximadamente, eh, ¿cuántos niños atienden? en el centro de quemados del Pereira Rosel. Aproximadamente es anualmente lo que se corresponde a niños sí. de policlínica y de los pacientes que internan son aproximadamente entre 1.000 y 1.200, dependiendo qué año, o sea, hay una variación. Y los niños que tenemos internados son aproximadamente, dependiendo del año, aproximadamente 300. Eh, esos niños, esos, esos 300... Eh, que quedan internados. Estamos hablando de quemaduras severas, Importante, exactamente, importantes, exactamente, que requieren de la internación y los cuidados intrahospitalarios para hacer recuperación. A su vez, de ese porcentaje hay un 10% de niños. Que son grandes quemados, ¿qué implica? Grandes. Claro, ya sea por su superficie, que puede ser más de un 10, un 20% de la superficie corporal, o por el área en el que se queman, áreas funcionales, áreas importantes, vía aérea, que lo que decíamos, cuando se prenden fuego en las casas, la quemadura de vía aérea muy importante y muy severa, que requieren hasta la internación en CTI. Entonces, digo, se va dividiendo el porcentaje. Uh -huh. Eh, ¿La cirugía interviene en, en algunos de estos casos? Doctora? En muchos casos. En muchos casos. La cirugía interviene en muchos casos. Nosotros somos un centro dual que implica que somos un IMAE, atendemos a los niños ah. que responden a ACE, más todos los niños, ya sea de mutualistas o de seguros. Ah. O sea, somos un Fondo Nacional de Recursos en el cual especializados en niños y en quemados en el cual los niños de todo el país provengan de cualquier sistema de atención público o privado, cuando sus quemaduras cumplen los requerimientos del ingreso según el Fondo Nacional de Recursos, van al hospital. Por eso estamos todos los que trabajamos ahí, entrenados y especializados en quemadura de niños. Eh, está clarísimo, doctora, y el mensaje es... Prevención, prevención y prevención, porque cuando seguramente toda la teleaudiencia la escuchaba decir que el 80% de las quemaduras son producto del mate, mate del termo con agua caliente y Exacto. eso cae en el niño, muchos deben haber quedado azorados. Entonces, eh, para que no se repitan estas situaciones, para que bajen estos números realmente Importante. importantes, digamos, tener el máximo cuidado. Totalmente, o sea, las, se está tratando de hacer campañas de prevención, eh, vamos a ir a, a los distintos departamentos y a las escuelas, y de hecho, como campaña para a las los, escuelas... ¿Qué es donde se tienen que enseñar a los niños? O sea, porque los niños son los que van a enseñar a los padres a los, a los cuidados. Vamos a sacar un libro en apoyo que se va a repartir en escuelas, Buenísimo. Se va a decir una, o sea, que son la historia de los niños. Para que cuando uno tenga conciencia los padres y los otros niños de lo que es pasar por una quemadura, yo creo que va a cambiar totalmente. O sea, un niño quemado nunca se olvida a lo largo de su vida que fue un niño quemado. No tengo duda. Y la cirugía, como tú dijiste, ocupa una parte muy importante, porque los pacientes que están internados, el 80% requieren de una cirugía. Eh, doctora Manaro, podríamos seguir hablando, pero por hoy sí. ha sido de enorme utilidad. Muchas gracias. To todo lo que usted nos ha dicho, eh, despertando conciencias, eh, abriendo cabezas. Para prevenir y para que no se repitan este tipo de quemaduras tremendas, particularmente en niños, ¿no verdad? Particularmente en niños. Sí. Eh, doctora, un placer y la tenemos en cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. Acá en Desayunos. Gracias. Muy días. bien. Nosotros damos vuelta a la página.